La siguiente historia tiene lugar entre las 6 y las 7 de la mañana. Aquí, jefe Beta. Tengo a dos hombres armados vigilando las cubiertas superiores, no sé cuántos abajo. Podéis seguir, pero quiero que todos comuniquen su posición. Hay cargamentos de armas ilegales y al menos 200 kilos de la biotoxina ricina. Todo indica que están a la defensiva. Si descubren que estamos aquí, volarán las bodegas y liberarán la toxina en el suministro de agua. ¿Queda claro? Recibido, jefe Beta. Jefe Beta, han manipulado la embarcación. Hemos activado algún interruptor. Si no sabían que estábamos aquí, lo sabrán pronto. ¡Mierda! Vamos hacia allí. Tenemos que subir a bordo e impedir la detonación de la ricina. Mantened posiciones. No podemos permitirnos ni un solo error. ¡Vamos! Tenemos que entrar en el barco. Desplegaos poco a poco. Afirmativo, señor. Enemigo abatido. Puerta cerrada, carga explosiva necesaria. Cebando explosivos. Enemigo localizado. Descubierto. Enemigo abatido. ¡Usted manda!
¡Arriba! Enemigo localizado. ¡A cubierto! ¡Muere! Enemigo abatido. Usted manda. ¡Arriba! Enemigo localizado. ¡Muere! ¡Muere! ¡Usted manda! ¡Hunter! Mantén esta posición. Sí, señor. ¡Arriba! Enemigo abatido. ¡Es una emboscada! Enemigo abatido. Enemigo abatido. ¡Me rindo! ¡Me rindo! Usted manda, señor. ¿Sabemos dónde está almacenada la ricina? Probablemente en una de las bodegas frontales. Enemigo abatido. Enemigo localizado. Enemigo abatido. Enemigo abatido.
¡Enemigo abatido! ¿Queda mucho para que se libere la ricina? En cualquier momento. Tenemos que darnos prisa. ¡Enemigo abatido! ¡Al suelo a cubierto! ¡Enemigo abatido! ¡Enemigo abatido! Tendremos que ir por aquí, señor. ¡Usted manda, señor! ¡Muere! ¡Enemigo abatido! ¡Muere! Jack, soy Michelle. Los de explosivos van de camino. Entrarán contigo. Recibido. Levanto explosivos. Están todos muertos, señor. ¿Qué ha pasado aquí? Es la tripulación original del barco. Seguramente los mataron cuando tomaron el barco. ¡Ahí arriba! ¡La bomba! ¡Usted manda! ¿Sabes desactivar esto? Si no, mejor dilo ahora. Puedo hacerlo. ¿Necesitas que te ayude? No. En cuanto lo desmonte, nos podemos largar. ¿Watt o Brian? Clay. Chase. Carr me acaba de dar trabajo. ¿Crees que sospechan de ti? No. Si sospecharan, ya estaría muerto. No se andan por las ramas. Están metidos en algo gordo. Tengo que llegar al fondo del asunto. Jack. ¿Nos falta mucho? Acabo de empezar. Esperad, estamos desactivándola. En una bomba de este tipo, lo normal sería seguir la señal principal a través de los relés y provocar un cortocircuito en el activador. Bueno, lo empezamos así. Thank you.
¡Mierda! ¡Fuera! ¡Venga! En una bomba de este tipo, lo normal sería seguir la señal principal a través de los relés y provocar un cortocircuito en el activador. Bueno, lo empezamos así. Solo uno más. Ya está, he acabado. Jefe equipo Alfa, hemos desactivado el detonador. Recibido. Enviaremos a los de productos tóxicos. ¿Habéis visto cargamentos de armas? Negativo. Aquí no hay más que cajas de armas vacías. Como si el barco hubiera sido descargado. Bajad las armas. ¡He dicho que bajéis las armas! Aquí están los planos que querías. Y ahora vamos a hablar sobre mi puesto en la organización. Nosotros te diremos cuál es tu puesto. Y si no te gusta, puedes... ¿Que si puedo qué? Llevo año y medio haciendo recados y no he sacado ningún provecho. O empiezo a participar en el negocio o me largo. Ya sé cuánto te fastidia hacer estos trabajillos. Y que quieres más. Pues vas a tener más. Uno amigo nuestro, un tal Ricky Roberts, nos va a hacer hoy un pequeño favor. Trabaja con un grupo de gente y han demostrado ser bastante ingeniosos. Había oído que Ricky Roberts estaba en el oeste. Así es. El golpe es en Los Ángeles. ¿Quién os ha jodido como para que contratéis a un surfista converso para matarlo? La siguiente historia tiene lugar entre las 7 y las 8 de la mañana. Lleva esto a la web para que lo analicen. Dressler. Michelle, te envío una PDA que parece tener algún tipo de cifrado. Pondré a Sean con ello en cuanto llegue. Esto es muy delicado para un novato. Dáselo a otro. He entrenado a Sean y puede hacerlo. Y el vicepresidente Prescott pasará los próximos 3 días en Los Ángeles, donde espera alcanzar alguna resolución al conflicto laboral. Jack. Tenemos la biotoxina ricina, pero las armas han desaparecido. Tenemos la ricina, es algo. Hablaré con la división para hacer un seguimiento de las armas desaparecidas. Por ahora no podemos hacer nada más. Hay otra cosa. Hemos encontrado a toda la tripulación muerta en una de las bodegas. ¿Se sabe algo de quién dio el chivatazo a la Watt sobre el carguero? No. Lo que sabemos es que fue desde una cabina a 4 manzanas del puerto de Los Ángeles. ¿Por qué? ¿En qué estás pensando? En que esto no se acaba aquí. Watt, O'Brien. Planean asesinar al vicepresidente. ¿Por qué no me llamas desde tu móvil? La línea puede estar pinchada. No tengo elección. No hay cobertura en este búnker. Escucha. El vicepresidente está en Los Ángeles y están planeando asesinarle hoy. ¿Cuándo? No lo sé. Necesito que me pases con la oficina de Los Ángeles. Vale, espera. Chase, estás hablando con Los Ángeles. Soy el agente Tony Almeida, agente especial al mando. Agente Almeida, soy el agente Chase Edmunds, de la UAT de Washington. Acabo de saber que hoy piensan atentar contra la vida del vicepresidente. Necesito más información para poder hacer algo. No tengo muchos datos. Sé que está involucrado un hombre llamado Ricky Roberts. Es de aquí y se ha trasladado hace poco a Los Ángeles. Sean. Estoy en ello. Ricky Roberts. Bauer. Jack. La UAT de Washington nos ha alertado de que hoy planean un atentado contra la vida del vicepresidente.
¿Sabemos cuándo? No, pero tenemos la dirección de alguien involucrado. No está muy lejos de donde estás tú. Acabo de enviarte la información. Robert Daniels. Lleva poco tiempo en Los Ángeles, pero sus contactos son de Washington, D.C. Voy para allá. Ya os diré algo. Tengo al agente Edmunds. ¿Agente Edmunds? ¿Habéis averiguado algo? Tenemos una dirección. Hemos enviado a nuestro mejor agente a comprobarla. Te mantendremos informado. Encárgate de esto. ¿Cómo dices? ¿Que me mantendréis informado? Sí. Ahora es cosa nuestra. Chloe, ¿sigues ahí? Necesito un vuelo a Los Ángeles. No puedes hacerlo. Sonia no lo permitirá. Sonia no se va a enterar. Chase, la línea ha sido intervenida. ¡Mierda! Tienes que salir de ahí. Te mandaré un helicóptero. Dame 20 minutos para cerrar la base y pillarlos a todos. ¿Estás loco? Espera los refuerzos. 20 minutos, Chloe. Todo el personal. Encontrad a Chase Edmunds. Prioridad 1. Registrad todos los sectores. Tirad a matar. Veinte minutos para que se active la alarma contra intrusos. ¿Qué buscamos a Chase? Target dice que es un topo de una agencia del gobierno. Pero parecía tan auténtico. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Fuera de ahí! Está allí. ¡Refuerzos al sector rojo! Al sector púrpura.
¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? No es nada. ¡Eh!
¡Cae! ¡Cae! ¡Me han dado! ¡Vamos! ¡Cabrón!
¡Eh! ¡Mierda, Chase! Te di mi confianza. Desactivación de cierre, ¿eh? Solo hago mi trabajo. ¡2 minutos! Debería haber escuchado a Target. ¡Hijo de puta! Eres un puto embustero. Vienes a callas, pero no saldrás vivo.